Hoy toca limpieza en el vestidor. Mirad, así me ha quedado el agua. Buenísima. Este suavizante tenéis que utilizarlo. No sé por qué del estrés me lleva dando contracciones de los 5 meses. Chicos, pues me he despertado hace un rato, he desayunado y hoy toca limpieza en el vestidor, así que vamos a quitar toda la ropa, vamos a darle un repasón y ahora volvemos a colocarlo. Y que nada, chicos, no hablo más porque toca tarea y encima nos tenemos que ir al Corte Inglés de Castellana y también vamos a ir a mirar la cuna y la mini cuna. Así que nada, os dejo con este plano porque hay mucho trabajo. He aspirado la alfombra para llevarla al tinte para que me la limpien, porque como ya es septiembre ya toca hacer limpieza en cada sitio de casa. Encima también viene todo de bebé, mira mi barrigota en el reflejo. Y nada, chicos, vamos a hacerlo ya porque me canso, me duele la espalda, tengo un bebé que pesa 1 kilo, así que vamos. Pongo un barreño con una bayeta con lejía y un fregasuelos que huele increíble, que también voy a fregar el tocador. Y la verdad es que antes era la típica que cuanto más cosas de decoración mejor. Ahora soy la típica que cuanto menos cosas, más limpio queda. Aarón me ha estado ayudando con lo de arriba porque no me puedo subir y me da miedo caerme, y ahora yo voy a hacer esto de aquí atrás. Así me ha quedado. Y muchas cosas más. Ya lo veréis todo poco a poco mejor en el house tour. Así que bueno, lo importante es que vamos preparando. Y ya está, ya va quedando menos. Mira, así me ha quedado el agua. Este es el que utilizo yo para limpiar los cristales. La verdad es que se quedan muy bien y me gusta mucho. Así que nada, he limpiado las y he colocado las pulseras, los pendientes, separo los pendientes pequeños, separo los dientes, los pendientes grandes, la ropa de bebé, los zapatos, en fin. Y todavía nos queda hacer el cambio de verano e invierno, o sea que... Ah, aparte de todo lo que tenemos que comprar de bebé. Así que mucha paciencia y ya está, ya descansar. Esta es la situación ahora mismo del tocador, ya cuando esté todo listo os lo enseño. Ahora vamos a limpiar esto, que lo dejo en remojo un ratito para que salga toda la mugre, y ya pues lo limpio, lo seco y ya guardo todo. Que ahora Aarón hace la cata, o puedes hacerla ya. Venga, perfecto. Está buenísimo. Bueno, chicos, pues vamos a la tienda que fuimos hace ya un mes, ¿no? Para ver el carrito, y vamos a ir hoy para ver la cuna. Buena, para ver saquitos. Hoy. Hacemos matching. ¿Pero esto no es naranja o rojo? ¿Cómo va a ser naranja? ¿Naranja, ¿no? ¿Naranja? Flúor, sí. Fusia. O sea, coral, color coral. Fusia lo tuyo. Bueno, ahora os contamos. Pues hemos salido de la tienda y ya he cogido la cuna y la mini cuna. La mini cuna y la cuna la he cogido los dos en beige. Iba a coger la mini cuna en azul por el tema de que coger la mini cuna en azul y la cuna en beige para no cansarme tanto las dos cosas en beige. Pero con la habitación y todo veo que pega muchísimo mejor la mini cuna en beige. Entonces, la mini cuna en beige y la cuna también en beige. Y la cuna grande es como tipo, haciendo como capitoné. Bueno, es muy bonita la verdad. Estoy súper contenta.
Y nada, ahora estamos ahora en el Corte Inglés viendo ropita para el bebé, que hay muchísima ropa. Buenísima. Ya, que ya estoy ya de gorda, ya no te grabé más. Prueba, que voy a desayunar, que mirar el pedazo de desayuno que me ha hecho mi madre, que es súper especial. Las tostadas son para no, no os preocupéis, no asustarse. Y nada, voy a desayunar rápido, que he salido con mucha hambre de la prueba, y después os cuento cómo ha sido todo. Ya me he despertado y después del desayuno pues va la comida. Entonces mi madre me ha hecho unas judías buenísimas, y una pinta y un olor, bueno, increíble. De verdad, en cuanto me arregle os cuento mi experiencia, pero primero dejarme comer. Perdón mis uñas, ¿eh? Pues después de comer donde mi madre, como habéis visto, me hacía falta comprar carne. He comprado carne, pero antes he parado también en el Ahorra Más y he comprado un par de cositas que tenía que comprar. Otras eran porque me apetecían, porque últimamente, por no comprar guarrería como estas, por no comerlas, no las compraba. Pero es que he estado toda esta semana que me apetecía un montón, me he quedado con la gana, entonces ya hoy he parado y me lo he comprado. Y me he comprado Kinder Bueno, esto que me apetece mucho, y estas que las he abierto, pero porque no me podía resistir. Ah, y M&M's, que no pueden faltar. Ah, y Kinder Bueno, esto me voy a comer uno a la semana, que conste. Y también me he comprado este fregasuelos, que sabéis que lo utilizo muchísimo, que me gusta mucho mezclarlo con la lejía, que huele increíble. Por favor, la gente que no ha utilizado este suavizante, por favor, tenéis que utilizarlo con el Ariel, el jabón de Ariel. Me lo dijo mi madre, porque mi madre también es muy tiquismiquis con el tema de las ropas, el olor y todo eso. Una pasada, estoy deseando ya poner la lavadora, porque encima yo tiendo dentro para que me huela toda la casa bien. Y también hemos comprado este ambientador, bueno, lo ha comprado Aaron cuando ya estábamos casi pagando, que es Aaron para casa. Para probarlo y para probarlo, a ver qué tal huele. Ah, pues probarlo. Va a probarlo, chicos. Voy a dormirme un ratito, bueno, un ratito grande, que después tengo que ir a comprarme un tinte que me tengo que teñir y nada. Luego nos vemos. Os voy a contar qué tal la prueba. A ver, pues la prueba ha ido súper bien. Iba súper bien. Nada más llegar me he bebido el zumito ese súper fresquito. No era tanto como me lo pintaban. O sea que al principio bien. Me lo he bebido nada, en 4 tragos me lo he bebido. Y nada, tenía que esperar 60 minutos. Porque me habían hecho un análisis antes, para verme todo como lo tenía, la sangre y todo eso, el azúcar y todo eso. Me tomé el frasquito ese, el zumito, y después me tenían que hacer otro análisis después de pasar 60 minutos. A la media hora ya me empezaba a encontrar mal, se lo he dicho a la doctora y me había dicho: siéntate aquí, ponte en una camilla, relájate. Vale, intenta relajarme, pero empezaba a encontrarme peor, y encontrarme peor, y encontrarme peor. Pero yo intenté aguantar, me puse a ver TikTok, a hablar con mi madre, para no pensarlo, porque es que se me estaba revolviendo el cuerpo, pero mucho, tengo mucha papada. Al llegar a los 50 minutos,
ya me estaba empezando a encontrar súper mal y le dijeron a Aarón, pregúntale a las doctoras cuánto queda para hacerme el análisis porque no aguanto más y creo que voy a vomitar ya. En lo que fue a preguntarle a las chicas, eché la pota, con perdón, en toda la consulta. Yo tapándome la boca así, o sea, tapándome la boca con las manos para no vomitar, intentando tragármelo. O sea, una sensación fatal. He tenido mucho sueño, me he dormido como 3 o 4 horas. Y luego, aparte, he estado toda la tarde así como en plan rarilla. Pero bueno, lo importante es que ojalá sirva la prueba y no me la tengan que volver a repetir. Pero bueno, ya dentro de unos días pues lo sabremos. Así que nada, chicos. Esa ha sido mi experiencia. Chicos, pues me acaba de llegar este paquete que es el pluma de Tommy Hilfiger, que sabéis que cogimos el chándal a juego y cuando lo vi dije, tengo que cogerlo. Y también he cogido unos chupetes a juego, mirad qué bonito queda. Y nos faltan los zapatos. Pues chicos, no paro de recibir paquetes y ahora me acaba de llegar este paquete que no me lo esperaba tan pronto, que hemos repuesto productos de Paris Nature, la loción, exfoliante y el jabón de arcilla, básicamente lo que lleva a ser el pas regulador, que también venimos con una sorpresa y es que ya hemos hecho las pegatinas con el Instagram y queda pues súper guay y súper bonito. Así que ya lo queríamos personalizar, poco a poco pues ya lo haremos mejor, pero de momento está súper bien y queda súper guay y la letra pues se ve súper bien. Así que nada, toca colocarlo y hacer paquetes. Sabéis que todo está disponible en Paris Nature, así que podéis pedir lo que queráis. Bueno chicos, pues me estoy arreglando, este es el maquillaje más pálido que vais a ver, porque voy a ir a comprarme un tinte, que por cierto ya me sé teñir sola. Entonces pues voy a comprarme un tinte. Aarón se va a mirar una chaqueta, si nos da tiempo, porque se lo cogió en una chaqueta como tipo bomber en Zara. No tengo colonia. Cógete una. Pero se la cogió en Castellón. Lo que se está comentando María, que me fui a coger una chaqueta en Castellón y al final no me la trajeron y voy a mirar si está aquí, que es una beisbolera muy chula. Y ya está, y luego si nos da tiempo al Corte Inglés, que María se quiere comprar maquillaje. No la necesito. Ay, lo siento por mi cara, no sé qué hacer. Aquí está muy guapa. Tengo chicos, muchas ojeras, ahora me echo. Echate el serum de ojeras. Ya. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes... El tinte es el 10.1. Estoy buscando un brillo rosa de ese, pero no lo hay. Este es parecido. Pues me voy a llevar este. Perdón, mis pelos, mi cara, mi todo. Me voy a llevar este, que es el más parecido. Voy a buscarle ropita al bebé. ¿Queréis que os haga un haul de todo lo que hemos ido cogiendo? Yo votaría que no. Va a ser un vídeo súper largo. Me veo con esta escoña ya muy bonita. Mira esa escoña más bonita que va a ser un viejo. Un viejo ya de por sí. Pues quería bodys básicos blancos de manga larga y los he encontrado aquí en el Primark. Encima están súper bien de precio y los he cogido súper pequeñitos porque se lo quiero poner a más que nazca. Espero que le valga porque si sale muy grande le va a quedar pequeño. Y esto pues lo mismo. Le he cogido estos bodys y uno de manga larga, uno de manga corta. Mira qué bonito. Hablo como la Raki. Me gustaría que estuviera ahí Jul. Viene en el pijama, ¿no? Creo. A ver, ¿dónde venía? Ay, si va aquí. A ser muy guarro, se va a manchar muchísimo. Y aquí también viene. Y también de 0 a 1 mes. Y aquí cosa más bonita. Me encanta. ¿En serio me está acabando? Ay, ya pasó. No sé por qué del estrés me lleva dando contracciones de los 5 meses. Pero es que, uff. Qué dolor.
vamos. ¿Tú puedes, campeona? Sí. Hay que ensayar como que estamos ya en el parto. Sí. Antes de irme a dormir, estamos editando el vídeo que estáis viendo ahora mismo y quería explicar una cosita. Quería explicar que, como habéis visto, Aaron me ha grabado dándome un pequeño dolor. He ido al médico y está todo bien, o sea, me han puesto monitores y está todo bien. No me dan contracciones cada minuto ni nada, ni de parto ni nada. Más bien es como en plan de encajación, o eso es lo que más o menos me han dicho. Me han dicho que también pues me vaya vigilando, pero de momento solamente me da como una vez al día ese pequeño dolor. Ya he ido un montón de veces a urgencias y me ha dicho que está todo bien, el cuello del útero bien, el bebé está bien, todo está en su sitio, no tengo contracciones cada 20 minutos, ni cada un minuto, ni cada 10, ni cada 15, o sea que es como una vez al día. Así que nada, que era para aclarar eso porque sé que la gente pues se alarma y yo no os quiero preocupar. Así que eso, que está todo bien, que no os preocupéis, que todo está en las manos de Dios y Dios está conmigo, con mi bebé, y que nada, que no pasa nada. Me han dicho que no tenga tanto movimiento, que viva, o sea, que no mantenga reposo, porque no tengo por qué mantener reposo, pero que no esté tan estresada ni haga tantas cosas. Cuando me encuentre cansada, me quede hecha y ya está. Decidme si queréis ver más vídeos como este, más rutinas, más cositas del bebé, más mi día a día, la vida cotidiana. Sí, básicamente decirme si no os aburro, porque si os aburro, pues también decidme. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente que el próximo vídeo no prometo nada, porque dependiendo cómo me encuentre, haré la receta. La receta es la pasta capatapi. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero.